La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos que tu gracia, Señor, prepare nuestros corazones para que cuando venga tu Hijo Jesucristo nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y de recibir de sus propias manos el pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con atención las lecturas de la misa. Lectura del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Queremos escuchar tu voz. Oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir, en este lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados». Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Les saludamos a todos con la alegría que nos trae el mes de diciembre que estamos iniciando, y le damos gracias a Dios porque estamos vivos. En medio de toda esta mortandad que hubo en el 2020, tú y yo hoy tenemos que decirle gracias, Señor, porque estamos viviendo este Adviento, porque nos permites vivir la preparación al nacimiento de tu Hijo. Gracias, Jesús, porque vienes a mi vida. Gracias porque me has protegido. Gracias porque permites que yo haga parte de ese banquete que destruye la muerte. Esta primera lectura es hermosísima y nos llena de esperanza en medio de todo lo que hemos vivido, con tantos muertos,
Los estados de Guasaya parecen aquellos antiguos obituarios que tenía la prensa. Todo el mundo publica 2 o 3 muertos cada semana debido al COVID-19. Pero esta lectura del profeta Isaías tan hermosa nos dice que el Señor arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, que acabará con la muerte para siempre, aniquilará, destruirá la muerte para siempre, y que entonces nos preparará ese gran banquete que es la vida eterna, y que lo vemos prefigurado en este evangelio tan hermoso de San Mateo, cuando tienen que darle de comer a toda esta gente. Vemos ahí la duda que tienen los discípulos, que no confían en lo que el Señor les está diciendo, y a dónde vamos a ir a buscar tanta comida, el pesimismo que a veces se nos mete a todos nosotros cuando tenemos que compartir algo con alguien. Inmediatamente entra esta reacción humana que tienen los apóstoles. Pero fíjense cómo aparece el número 7. El 7 es el número de la plenitud. Cuando nosotros confiamos en la providencia de Dios, aparece ese número, que es el número de Dios, el número donde todo sobra, el número donde todo es perfecto, el número 7, que es el de la abundancia, el de la mano de Dios, donde el Señor se hace presente en medio de las dificultades. Ahí está ese banquete. Isaías nos habla de un banquete que el Señor nos tiene, un gran festín. Va a haber una gran fiesta porque la muerte se acabará para siempre. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas. Y el Evangelio nos presenta esta fiesta que el Señor hace cuando toda esa gente queda curada. Fíjense ustedes que Isaías ya había prefigurado esa característica en el Mesías, donde iba a curar a los ciegos, donde iba a curar a los tullidos, donde iba a curar a los mudos, donde iba a curar a los lisiados y a los sordos. Y aquí ya vemos que el Señor está haciendo esos signos que son propios del Mesías y que entonces se están dando cuenta que en medio de ellos está el Hijo de Dios. Pues nosotros ya estamos viviendo el mes de diciembre, hoy inauguramos el mes de diciembre y es el mes en que nosotros por la fe nos preparamos para reconocer al Hijo de Dios, para reconocer a ese Hijo de Dios que me va a quitar la ceguera que yo tengo. Esa ceguera que me ha dado el mundo, donde todo lo pongo, todo toma sentido en lo material y no veo lo espiritual. Hoy también el Señor viene a nacer en nosotros para abrirnos los oídos y poder escuchar su palabra, para soltarnos la lengua y poder proclamar su nombre, para no estar tullidos. A veces somos tullidos porque no queremos ir a misa, porque no queremos hacer una obra buena, y entonces nosotros tenemos que impulsar a los demás. Ese es el gran milagro que el Señor tiene que hacer en nuestra vida, y nosotros dejarnos curar por el Señor. Ahorita en Venezuela hay mucho enseguecimiento a través de la política, y entonces muchísima gente que no ve lo que el Señor les ofrece, que no ve que estamos vivos, que hay cosas más importantes que el poder y que el dinero, que hay cosas más importantes que las cosas de este mundo. Y por eso hoy este Evangelio nos anima. Pero para eso tenemos que vivir lo que dice este hermosísimo Salmo, el Salmo 22, búsquenlo y lo repasan. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Y entonces volvemos a esas estrofas tan hermosas que tenemos que vivir, y ese es el verdadero banquete del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Pero hay algo muy hermoso que este salmo nos va a indicar también, porque el Señor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Hoy el miedo está acabando con el ser humano. La primera amenaza de COVID-19 viene al ser humano cuando te llenas de miedo. Ahorita hay mucha gente que me está escuchando por Radio Natividad llena de miedo, que le sudan las manos, que le da taquicardia, porque tiene COVID, porque está encerrado. ¡Caramba! Confía en el Señor. Repite hoy, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y fíjense esta estrofa, agarren esta noche la Biblia, busquen el Salmo 22 y esta estrofa tan bonita. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es más poderoso que el cáncer. El Señor es más poderoso que el SIDA. El Señor es más poderoso que el COVID-19. ¿Te vas a dejar vencer por la angustia? ¿Te vas a dejar vencer por el miedo? Pues hoy que me estás escuchando, porque hay mucha gente en los campos encerrada, en las barriadas encerrada con COVID-19, que está escuchando Radio Natividad. Y en el Hospital Central, qué alegría, el otro día un amigo mío de Puente Real que estuvo hospitalizado con COVID-19 y que salió victorioso, cuando él me llamaba, siempre se escuchaba en el fondo Radio Natividad.
allá donde tienen los pacientes con COVID-19, se escucha Radio Natividad. Pues no tengan miedo, porque para Dios nada es imposible. El Señor todo lo puede. Y aquí lo dice claramente el profeta Isaías en el capítulo 25, del 6 al 10. Acabará con la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Pues vivamos diciembre como un banquete, pero no el banquete del despilfarro, no el banquete de las comelonas, sino el banquete de la Eucaristía. ¿Y por qué vamos a vivir diciembre como un banquete? Porque la Eucaristía es el signo de la fraternidad. La Eucaristía es el signo de la caridad. La Eucaristía es el signo del encuentro. La Eucaristía es el signo de la comunión. Por tanto, en ese banquete, que tiene que ser el mes de diciembre, debe haber una característica muy importante: la reconciliación. La reconciliación es el signo de la Eucaristía, es el signo del banquete. Y por eso, antes de venir a comulgar, si yo estoy en pecado, debo confesarme el signo, la reconciliación. Y lo dice también la Escritura: antes de participar en ese banquete y de poner la ofrenda, debo reconciliarme con mi hermano. Hoy hay mucho rencor entre los venezolanos, hoy hay mucho odio entre los venezolanos, y de esa manera nadie puede ir a una fiesta, nadie puede ir a un banquete. Imagínense que la suegra y la nuera, antes de los 15 años de la hija, se pongan bravas. En esa fiesta van a estar con un caretón toda la noche, y la una tirándole sátiras a la otra. Así nadie puede ir a un banquete. A un banquete se va con la reconciliación, perdonarnos, amarnos y querernos, para poder disfrutar de la mesa que está servida con todo eso que el Señor nos ofrece, para que tengamos vida y salud. Y algo para terminar: no caigamos en la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que perdamos la paz. Por eso el domingo la palabra de Dios nos decía: estén vigilantes, estén alerta. ¿Y qué es lo que hace un guachimán y qué es lo que hace un vigilante? No permitir que un extraño venga a arrebatar lo que su patrono lo ha puesto a cuidar. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar en este tiempo? Que nos arrebaten la alegría, que nos arrebaten la paz, que nos siembren la tristeza, que vengan las malas noticias. En este tiempo solo hay que darle oportunidad a la buena noticia, y la buena noticia es Cristo. ¿Y cómo compartes tú la buena noticia con los demás? Con una sonrisa, con un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El saludo, la amistad, la bondad, el entusiasmar al otro. Pero lamentablemente hoy somos portadores de la mala noticia. Sale una muchachita embarazada en la aldea o en el barrio, y a los 10 minutos lo sabe toda la comunidad. Metieron preso al hijo de fulana, en 5 minutos lo sabe toda la comunidad. Nos encanta llevar malas noticias. Pues hoy la buena noticia es Cristo. Y ningún cristiano puede darse, permitirse la ocasión de contar malas noticias en Adviento y Navidad. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco, los obispos, en especial nuestro querido obispo auxiliar Juan Alberto, que se prepara para su ordenación episcopal. Roguemos al Señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Roguemos al Señor por el eterno descanso del Padre Esteban Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Marco Tulio Ramírez, Monseñor Raimundo Pernida, Monseñor Horacio Rosales, Monseñor Edgar Roa, por todas las benditas almas del purgatorio, por Pablo Antonio Amaya Gómez, Luis Felipe Ramírez, Luis Ernesto Peña, Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Froilán Escalante Castro, Teófila Borrero de Buitrago, José Agustín Buitrago, Néstor Zambrano. Roguemos al Señor por la salud de todos los enfermos, la perseverancia y la fe de Gladys Escalante, por todos los migrantes, por el aumento de la fe, la salud corporal y espiritual de los miembros de la familia Porra Mora. Pedimos también y damos gracias por un año más de vida de Blanca Hernández. Roguemos al Señor por todos los que llevan adelante este proyecto que se llama Radio Natividad en estos tiempos difíciles, donde cualquier cosita vale un dineral para poder mantener la radio, para que el Señor les socorra y les provea de todo lo necesario, incluyendo gasolina y gasoil. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro país, en medio de todo este proceso electoral que se está viviendo, para que el Señor nos permita tomar conciencia de que el país se construye de otra manera y no con toda esta lucha
en política, toda esta diversidad que estamos viviendo y esta crisis que han provocado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno en silencio haga su propia oración. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias y danos la gracia de vivir bien este Adviento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes. Señor, aumenta mi fe. El Padre prepara el altar, ofrece el pan y el vino. Ustedes en casa ofrezcan su propia vida. Presentamos ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre. Es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar. Ante tu altar. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, el cual al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, sana. Llenos están el cielo y la tierra de Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe y la fe de nuestras familias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también familiares y amigos de todos los que nos siguen a esta hora por la radio. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Nuestra Señora, los apóstoles, San José y todos los santos, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males de este COVID-19 tan terrible. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno: la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está, Él es nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la Santa Misa por Radio Natividad. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos.
Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Que esta Eucaristía nos purifique Señor de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Cristo nuestro Señor. La oración principal del domingo decía, despierta en nosotros Señor el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia. Este es un tiempo para la caridad. A veces gastamos las fuerzas de la Navidad con los adornos, con el arbolito, con las hallacas, con el ponche cremas, con el intercambio de regalos, pero resulta que este es un tiempo para las obras de caridad. Y algunos dirán, pero no tengo plata para hacer obras de caridad. Hay obras de caridad que no necesitan ni un medio. Por ejemplo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, visitar a un enfermo. Con ir a rezarle ya está haciendo mucho por el enfermo. Y bueno, aprovecho también para recordarles las jornadas que se hacen en este tiempo con los más pobres. Nuestra parroquia, el Buen Pastor de Puente Real, es la puerta de salida de San Cristóbal, por donde están pasando todas estas manadas de seres humanos y todos los días entre 100 y 150 personas pasan por la iglesia pidiendo ropa, pidiendo comida, pidiendo una medicina, pidiendo algo. Ojalá puedan ayudarnos en nuestra parroquia, el Buen Pastor. Mucho niño y ya vienen con las cholitas dañadas. Un empresario que regalara zapaticos o cholas buenas para estos muchachitos sería una gran obra de misericordia. Y recordarles ya que el último sábado de diciembre es esa gran jornada que se hace en Puente Real, donde se les da el desayuno navideño y el almuerzo navideño a tantísima gente que cada año espera esto. Hace un año me dejaron un niño y desde entonces ya van 5 niños. Este año ya yo calculo que van a dejar niños porque ya veo las intenciones de muchas de esas personas que vienen de Carúpano, del Río Caribe, del Guárico, y están aquí estacionados en el elevado de Puente Real mientras baja el río que atraviesa la frontera entre San Antonio y Cúcuta. Por eso pónganse la mano en el corazón, ustedes que nos siguen por la radio y que saben la obra que se hace en la parroquia El Buen Pastor con el padre Joel Escalante, para que hagan llegar sus donaciones. Mucha gente colaboró con los damnificados. Eso es un gran regalo de Dios y un gran signo, porque realmente somos solidarios. Pero ahora en este tiempo, ayudemos a tanta gente para que vean el rostro humano de la Navidad. También hemos dejado algunos almanaques del 2021 aquí en Radio Natividad,
porque mucha gente nos ha escrito que se lo dejemos aquí para venir a comprarlo, se les hace más fácil, entonces pueden preguntarlo cuando se acerquen por acá. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Recuerden que el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Guadalupe, es la consagración episcopal de Monseñor Juan Alberto Ayala, sacerdote de esta tierra, hijo de pregonero. Recemos por él, porque es el primer obispo auxiliar de San Cristóbal, para que asista el Espíritu Santo a este hermanito nuestro en su ordenación. Y estamos muy contentos, todo el clero está contento, porque el obispo auxiliar es nacido en nuestra tierra. La Santa Misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.